Bienvenidos a un nuevo video de nuestra escuela de opciones binarias. Mira este video hasta el final para no perder ningún detalle. Antes de comenzar, si aún no has descargado el libro más valioso del trading, debes hacerlo ahora mismo desde un enlace que saldrá en la esquina superior derecha, o también lo tienes aquí debajo en la descripción de este video por si lo quieres hacer luego. Tanto para mi operativa diaria con dinero real como para practicar y explicar, utilizo el broker IQ Option porque es el mejor broker de opciones binarias que existe actualmente. Está regulado en todos los países que opera y permite abrir una cuenta demo ilimitada y recargable para practicar sin obligación de depositar dinero real. Esto quiere decir que puedes probar tu operativa con dinero virtual antes de arriesgar dinero real. Además, cuando quieras dar el próximo paso e invertir de verdad, puedes hacerlo con un depósito mínimo desde 10 dólares. Así que si aún no la tienes, abre una cuenta de práctica ahora mismo desde un enlace que saldrá en la esquina superior derecha y que también se encuentra en la descripción de este video por si lo quieres hacer al final del mismo. Hola, aquí Pedro nuevamente con un nuevo video de la Escuela Hispana de Trading opciones la escuela perteneciente al foro hispano de trading un lugar que si eres trader de opciones binarias forex criptomonedas etcétera y aún no formas parte te estás perdiendo una excelente oportunidad de aprender todo lo que necesitas para ser rentable en el corto mediano y largo plazo de forma absolutamente gratuita una comunidad en donde tanto traders expertos como principiantes comparten, ayudan y aprenden de forma absolutamente desinteresada. El único lugar también en donde yo participo y respondo todas las dudas de mi canal. Así que si aún no formas parte, ahora en el video en la esquina superior derecha va a salir un enlace en el cual puedes hacer clic y te llevará directamente al foro hispano de opciones binarias, que aquí lo podemos ver en esta pantalla, en donde puedes registrarte y comenzar a participar compartiendo tus experiencias, haciendo tus preguntas o bien leyendo todo lo que ya tenemos publicado dentro del foro hispano de opciones binarias. También puedes acceder al foro desde un enlace que está en la descripción de este video. Hoy estamos con una estrategia o patrón de trading excelente para las personas que les gustan las entradas conservadoras las entradas con un alto índice de efectividad. Es una estrategia muy muy sólida, que es la evolución de una de las estrategias más famosas compartidas por los miembros, que recuerdan ustedes eh, nuestro miembro estrella del foro que es Tony56, que compartió ya dos estrategias eh, que publicamos en el canal. La primera, la Tony56, es, es una estrategia que, que es muy buena ya de por sí, pero... Tony realizó una evolución, le agregó un par de cosas muy interesantes para hacerla más efectiva aún. Vuelvo a repetir, no es fácil encontrar entradas que cumplan todos los requisitos, pero, digamos, es una estrategia muy conservadora porque las pocas entradas que se encuentran. No, no son tan pocas, porque obviamente hay que ver a qué le llamamos poco. Si uno tiene 10 trades por día y le va bien, suficiente puede hacer el dinero que necesita para, para ser rentable sin necesidad de hacer 20 o 30 operaciones cada hora. Bien. Eh, Tony la ha aprobado, tiene estadísticas y por eso que esto es, es una evolución de la estrategia Tony 56 originalmente explicada. Aquí en el foro eh, de opciones binarias, primero vamos a, a, a leer un poco de qué se trata. En la parte de estrategias compartidas por los miembros, aquí podemos ver, ingresamos y aquí eh, está el post original de la estrategia Tony 56, que era una estrategia para tendencia, eh, en donde esta estrategia ya... Yo la he explicado, hemos subido un video aquí en el canal, si no la has visto, eh, aquí en la esquina superior derecha seguramente va a salir un enlace para que puedas ver el video de la estrategia original Tony56. Pero aquí está la explicación, la vamos a recordar eh, un poco, eh, digamos, las reglas básicas que Tony había puesto para esta estrategia de tendencia. Que él, bueno, habla de una media de 34 periodos que en esta estrategia no la vamos a tener en cuenta porque vamos a utilizar otras dos medias. Pero lo que quiero recordar de la estrategia para tendencia original era las velas pivot, el patrón de giro de precio que Tony había encontrado y que es el que vamos a utilizar también para esta nueva evolución de esta estrategia, que la voy a llamar Gran Tony en. En conmemoración nuevamente a eh, Tony 56 que fue el que compartió esta estrategia. Como es la tercera y es una evolución de la primera, a esta la vamos a llamar Gran Tony. Eh, la, el patrón de vela Pivot. Eh, recuerden como él decía que aquí lo explica mejor aquí abajo. Dice, se requiere que el precio vaya limpio en ese tramo antes de llegar a la vela que hace el pivot, en esa onda, para lo cual se requiere que las últimas tres velas antes de hacer el pivot sean del mismo color. Y la vela eh, que hace el pivot requiere que sea del mismo color que la entrada que vamos a hacer. Bien, y luego eh, se entra a la ruptura de esa vela pivot, o bien, eh, si la misma vela pivot rompe el cuerpo de la vela anterior, eh, también la entrada es válida. Pero vamos a explicar el, el patrón gráficamente como se hizo ya en una oportunidad. Aquí vemos, eh, en este caso, vamos a ver aquí que tenemos, generalmente es un patrón que se opera a favor de la tendencia y se busca en los retrocesos. Por ejemplo, en un retroceso que tenga, vamos a ver un, un, un patrón pivot alcista, ¿bien? Eh, en un retroceso que tenga más de tres velas rojas consecutivas, este, fíjense que aquí hay uno, dos, tres, cuatro velas rojas consecutivas que forman parte de un pequeño retroceso. Cuando al final de esas velas consecutivas, que sean al menos tres, aparece una vela verde, bien, que hace de pivot. Pivot significa que el mínimo de esta vela la cola que hace el mínimo de esta vela en el caso de las alcistas sea menor que el mínimo de la última vela de la secuencia de las tres bajistas bien como fíjense que aquí está una vela verde que va en dirección de la entrada que yo quiero hacer pero que hace de pivot porque su mínimo es inferior al mínimo de la vela roja que forma parte de la secuencia de las tres Tres o más velas anteriores. Esto es muy importante que se dé porque, ¿qué pasa? Este patrón eh, muestra una reacción del precio muy, muy brusca, muy, muy importante. Entonces, es muy importante que se dé esta situación: que la vela pivot, bien, que sea del color eh, en la dirección que se va a hacer la entrada, en este caso verde, porque vamos a hacer una entrada alcista, y que realmente sea esa vela verde el pivot bien que sea el giro de precio que el mínimo de esa vela sea inferior a el mínimo de la última vela de la secuencia de las anteriores una vez que sucede eso que encontramos el patrón pivot lo que hay ahí es que esperar que si bien o bien esta vela pivot ya rompió el cuerpo de la última vela de la de la secuencia bien la última vela roja de la secuencia si rompe el cuerpo como pasa acá ya esta vela pivot por sí misma constituye una entrada alcista bien ahora en el caso de que esta vela pivot no rompa el cuerpo de la última vela de la secuencia de las velas rojas anteriores hay que esperar que aparezca una vela siguiente que rompa el cuerpo de la vela anterior eso se da por ejemplo bueno aquí tenemos eh, fíjense que tenemos seguidilla de tres cuatro velas eh, eh, rojas bien que forman parte de este retroceso cuatro velas rojas que forman parte de ese retroceso que Tony exige que sea de tres o más velas bien y aquí tenemos una vela pivot verde en dirección de la tendencia eh, dirección de en la dirección que vamos a hacer la entrada cuyo eh, mínimo es inferior al mínimo de la última vela de la secuencia de rojas, entonces esta es una vela de pivot válida y que rompe también el cuerpo del anterior, por lo tanto sirve para hacer una entrada. Bien. Bueno, este es el patrón de vela pivot que eh, inicialmente habíamos explicado en la estrategia Tony 56, por eso lo quiero refrescar ahora, sino también está el enlace para eh, aquí en el video para que lo veas. Bien. Aquí vamos a ver un patrón bajista, tenemos tres velas verdes consecutivas, bien, en el caso de un patrón pivot bajista, tenemos, necesitamos tres velas verdes alcistas consecutivas como mínimo y obviamente la vela pivot, que es la que tiene el, el máximo más alto. Bien, en este caso eh, estamos en un patrón bajista, por lo tanto necesitamos que el máximo de esta vela sea mayor que el máximo de la última de las tres velas consecutivas verdes. Entonces aquí también necesitamos que este máximo sea el máximo más alto y además que la vela pivot sea del color de la dirección de la entrada, que en este caso va a ser bajista. Aquí esta es una vela pivot perfectamente válida. Pero, ¿qué pasa? No rompe el cuerpo de la vela verde anterior, que fue la última de las tres consecutivas. Entonces, tendría que haber roto por aquí debajo. Entonces hay que esperar a la vela siguiente que esta vela sí rompe el cuerpo de la vela verde anterior de, la, de las tres velas consecutivas. Bien, entonces ahí sí necesitamos una segunda vela de confirmación para entrar. Este es el patrón básico de vela pivot de Tony56, que es la estrategia que ya explicamos en su video eh, correspondiente, y lo volví a eh, refrescar aquí. El patrón pivot se mantiene igual, y la entrada, como lo expliqué recién, se mantiene igual. Lo único que va a variar ahora en la estrategia Gran Tony es que le agregamos eh, un par de elementos para. Hacer las entradas más efectivas. Aquí ya habíamos hablado en su, en su día con, con Tony y él había hecho ya pruebas muy exitosas de la estrategia Tony56. Ya mucha gente del canal la conoce y la ha probado. Así que, bueno, esto es todo lo que había sobre eh, en su momento. Incluso gente que había hecho pruebas eh, han cambiado tiempos de expiración y demás. Es una estrategia que ya llevaba una evolución determinada. Pero, esta semana Tony agrega una, eh, una modificación y ahí es donde a mí se me ocurre hacer la estrategia Gran Tony. Aquí Tony56 nos dice modifico estrategia de tendencia. Añado los siguientes indicadores: una nube 1226 exponencial. Él él utiliza MetaTrader 4, pero esta nube la vamos a hacer en IQ Option. Yo les voy a enseñar cómo se hace, cómo se coloca. Es muy sencillo, son dos medias, pero él utiliza una nube de, de 12 y 26 exponencial que equivale a una media de 12 y 26 exponencial. Bien, dos medias, digamos. ¿bien? Esta nube, digamos, no es ni más ni menos que un indicador tendencial, pero la vamos a ver cómo construir en la plataforma de QOption. Es muy sencillo. Y le añade un estocástico. Eh, al cierre 533. También es muy fácil de colocar. La operativa viene a ser lo mismo que antes, como dijimos, ¿bien? Eh, se busca la vela... Es muy importante el patrón pivot, ¿bien? Eh, se busca una vela pivot válida, como la explicamos, y que eh, hagamos la entrada en el momento que se rompe el cuerpo de la vela anterior. Eso es igual que lo que explicamos recién, pero solo se entra si el estocástico pasa. Eh, de sobrecompras y sale de sobrecompra. Es, es, es la entrada y salida sobre compras o sobreventa y la salida. Bien, entrada y salida. Tenemos que ver entrada del estocástico, ya sea sobrecompra o sobreventa, y tenemos que ver su salida. Si no vemos la salida, no podemos entrar. Entonces tenemos que ver entrada y salida. Y a cinco minutos de expiración. Él acá da estadísticas. Fíjense que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 operativas del día 30 del 10, en las cuales eh, solo pierde en 3 de ellas y obviamente gana en 19. Una efectividad muy, muy alta. Y acá explica el patrón. ¿bien? El patrón pivot es el mismo. Retroceso. Ya, si, lo vamos a, si vamos a hacer una entrada alcista... Necesitamos un retroceso... Bajista de tres velas rojas... Al menos tres velas consecutivas rojas... Bien... Y que la vela pivot... Sea en color de la dirección de la tendencia... Digamos... En, en el color correspondiente a la dirección de la entrada que vamos a hacer... Si vamos a hacer una entrada alcista... Necesitamos que la vela pivot sea verde... si vamos a hacer una entrada bajista... Necesitamos que la vela pivot sea roja... Bien... Y que antes de ella... Haya en el caso de las alcistas tres velas rojas consecutivas bajistas, obviamente, y en el caso de las bajistas que haya tres velas verdes alcistas consecutivas. Bien, y la vela pivo tiene que ser el máximo o el mínimo más alto. Bien, eso es el patrón. Ya lo, lo expliqué repetidas veces, así que no lo voy a repetir. Es muy importante. Entonces, aquí tenemos lo que explica Tony. En este caso, fíjense que aquí tenemos. Una bajada de más de tres velas consecutivas rojas. Esta vela se puede tomar como una vela eh, eh, roja también, porque es una vela neutra, es un doji, no es ni roja ni verde. Entonces vamos a tomarla como parte de la bajada de velas rojas. Aquí, Tony, se toma una, un, una excepción. ...en donde aparece una vela verde... ...después de esta bajada de velas rojas... ...que bueno, esta parte... El, ...esto es como todo, bien... ...las personas pueden ser... ...un poco más permisivos con el patrón... ...o menos permisivos... ...nadie tiene que decir que hay que hacerlo al pie... ...de la letra... ...lo que sí, es que tengan en cuenta... ...que todo es parte de experimentación... ...si somos más permisivos... ...es más probable que... Eh, ...digamos, el patrón sea un poco menos fiable... ...pero bueno también todo eso es cuestión de probar fíjense que aquí Tony está viendo una vela pivot nos está mostrando una vela pivot en donde la eh, digamos la, la bajada la, la, las tres velas rojas consecutivas anteriores que aquí son más son una dos tres cuatro hay una que es neutra y la toma como roja, cinco seis velas rojas consecutivas bien en este caso que hay seis velas rojas consecutivas en la bajada aparece una vela verde aquí que no es pivot no es una vela pivot porque el mínimo no es inferior a la última vela roja bien no es pivot pero Tony como es una vela que queda eh, queda incluida bien está es como una vela que está dentro de la vela anterior bien no sale ni por encima ni por abajo ni por encima es como que Tony también la descarta y la toma en cuenta como parte de la bajada eh, de velas rojas. Bien, es una vela que no incide, que queda eh, incluida dentro del cuerpo de la vela anterior. Con Considero que es por eso que la ignoró y la tomó como si fuera una vela roja más, porque es como que no afecta a todo este movimiento, digamos, fluido, que eso es lo que se busca, que sea un movimiento fluido y claro. Bien, una pequeña vela que queda incluida dentro de la anterior no le hace nada. Aquí hay mucho análisis del precio. Bien, el mensaje del precio. Pero la vela pivot sí es fuerte, porque fíjense lo que hace la vela pivot: se va para abajo, se lleva todos los mínimos anteriores, se lleva todos los mínimos anteriores, por lo tanto es una vela pivot, y rompe el cuerpo de la última vela roja, y bueno, de esta verde obviamente que está incluida, rompe el cuerpo de la última vela roja, entonces es una vela pivot clara. ¿Por qué? Porque se queda con el mínimo más bajo. Que los mínimos de la secuencia de velas anteriores y el cuerpo rompe eh, el cuerpo de la última vela roja porque cierra por aquí. Ese es el patrón pivot perfecto. Bien, no olvidémonos de esta pequeña imperfección, pero es un patrón pivot muy muy bueno. ¿Por qué? Porque el mensaje es fuerte alcista. El precio se va para aquí debajo y la vela termina verde. Eso significa que hay una reacción muy fuerte del precio. A su vez tenemos la otra exigencia que tenemos que el estocástico entra en sobreventa y sale de sobreventa fíjense que en la vela pivot el estocástico la vela pivot está por ahí sale de sobreventa entonces tenemos el gancho que necesitamos del estocástico bien y a su vez estamos a favor de la nube bien la nube está color verde significa que estamos en entradas alcistas todavía entonces fíjense que tenemos la nube color verde eh, el estocástico cruzando bien, y el patrón pivot que se, se dio perfectamente entonces ahí hacemos la entrada, 5 minutos 1, 2, 3, 4, 5 y la operación es ganadora, fíjense que lo que dice ahí, eh, viene a ser lo mismo se entra con el estocástico eh, que haga el gancho, ya sean sobre compras o sobre ventas, y siempre a favor de la nube. A favor de la nube significa que si la nube es alcista, entramos siempre, eh, solamente vamos a tomar entradas alcistas cuando la nube sea alcista, y vamos a tomar entradas bajistas solamente cuando la nube sea bajista. Esta nube nosotros la vamos a emular, no nos va a quedar algo así con color verde y rojo, tan lindo como aparece acá, pero sí nos va a quedar una media por encima de la otra entonces nosotros vamos a saber que estamos en nube alcista cuando una media esté por encima de la otra y que en nube bajista es cuando una media esté por debajo de la otra entonces no nos preocupemos por eso luego tenemos una entrada bajista y que explica aquí fíjense está eh, también muy clara, tenemos tres velas verdes, cuatro velas verdes consecutivas y tenemos la vela que hace el pivot que aquí no se alcanza a ver porque está tapada por la nube bien, la vela es una vela pivot eh, válida bien y eh, tenemos entrada y salida del estocástico de sobrecompra nube roja y tenemos una entrada 1 2 3 4 5 que se gana también aquí tenemos otra entrada tres velas verdes consecutivas y vela pivot perfecta bien porque esto es una entrada perfecta fíjense Tres velas verdes consecutivas, vela pivot perfecta porque es el máximo de toda esa secuencia de retroceso, pero de color rojo en entrada, eh, que es el color en el que vamos a hacer la dirección de la entrada. Bien, vela, si vamos a hacer la entrada bajista, vela de color rojo. Entonces, patrón pivot perfecto, no rompe el cuerpo de la vela anterior, entonces la entrada se hace en la vela siguiente, que sí rompe el cuerpo de la vela anterior. Y obviamente a cinco minutos también se gana. Aquí hay una última entrada que también eh, encontrada aquí por Tony, que está en esta gráfica. Esta gráfica la pueden ver en el foro. Ahí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco velas verdes. Y la vela pivot aquí, fíjense que es eh, casi igual, el, el máximo es igual al de la vela anterior. Es más, a mí me parece que el de la vela anterior es un poco más... Eh, alto que este máximo, pero es casi imperceptible la diferencia, entonces Tony la toma como una vela pivot válida, ¿bien? Que también busca que se rompa el cuerpo de la vela anterior, como hace acá porque esta vela no rompe el cuerpo de la vela anterior. Entonces, aquí se rompe el cuerpo de la vela anterior y se hace una entrada bajista porque estamos en nube bajista también. 1 2 3 4 5 también ganadora y con la entrada obviamente del estocástico en sobrecompra y salida de sobrecompra. Bien, como ven, uno puede, cuando más perfecto sea el patrón, mejor es. Pero uno puede hacer excepciones como por ejemplo pasó acá, como por ejemplo pasó acá, que esta no es una vela pivot eh, de una calidad pura absoluta, porque fíjense que para que sea una vela pivot de calidad pura tendría que haber sido eh, este máximo. Inferior al máximo de la vela previa y sin embargo no lo fue, fue casi igual. Pero Tony la toma porque, obviamente, como no hay muchas entradas y eh, es, la acción de precio es la misma, porque significa que eh, hay un, un, un giro de precio ahí que, si bien no rompe el cuerpo de la vela anterior, la vela siguiente sí rompe el cuerpo de la vela anterior. Entonces, ahí la acción de precio está diciendo que hay muchas probabilidades que eso sea un giro de precio apoyado por el estocástico que sale que entra y sale sobre compra y hace un gancho y la nube roja eh, que es nube bajista tenemos todo lo que necesitamos bien entonces ahí tenemos eh, las reglas y aquí dice voy a mejorarla todavía más eh, le agrego que cuando se vaya a dar el giro que coincida con un soporte y una resistencia bueno si coincide con un soporte y una resistencia como pasa acá que coincide con una resistencia es mucho mejor pero le agregaríamos un nivel más de dificultad a la entrada. Como ya les digo, es una estrategia complicada ¿por qué? porque la entrada requiere de determinadas reglas y de observar bien los patrones, bien los patrones de pivot y los indicadores. Y también necesitamos que eh, tener en cuenta que nosotros vamos a ser quizás con algunas reglas un poco más blandos, un poco más permisivos, y probaremos si nos dan igual índice de efectividad, bien, y si no, bueno, seremos más estrictos, pero las reglas están como propuesta. Uno sabe que las puede, puede ser más permisivo con las reglas o seguir al pie de la letra. Va a conseguir más o menos entradas, pero también va a tener más o menos riesgo. Bien, eso lo sabemos porque son las reglas del trading. Ahora vamos a ver cómo construir en la plataforma de IQ Option esta misma plantilla, que es muy muy simple. Aquí estamos en IQ Option con el euro-dólar y lo que vamos a agregar para construir esta plantilla simplemente va a ser un indicador media móvil, dos medias móviles vamos a agregar, una de 12, la vamos a poner exponencial y la podemos poner de color blanco y de un grosor. Importante. Luego vamos a colocar una media móvil de 26. La podemos poner también exponencial, de color azul y de un grosor también importante. Esta también sirve para cualquier marco de tiempo, pero Tony lo hace en marco de tiempo de un minuto. ¿bien? Y esta es la nube para nosotros. ¿Cómo se interpreta la nube? Bueno, la nube eh, en, aquí es eh, verde y roja. Esto nosotros no lo tenemos porque no podemos dibujar este histograma en IQ Option, pero no es ni más ni menos que la media de 12 periodos por encima de la de 26, ahí está verde, y aquí no es ni más ni menos que la media de 12 periodos por debajo de la de 26. Así que no hay mucha dificultad. En este caso, nuestra media de 12 periodos es la blanca y la media de 26 es la... Azul. Si está por encima la blanca del azul, estamos en nube verde. Y si la media de 12 periodos exponencial está por debajo de la media de 26 periodos, quiere decir la blanca está por debajo de la azul, estamos en nube roja. Bien, nube bajista. Es muy simple. Simplemente hay que mirar por dónde va la blanca, si está por encima es nube alcista y si está por debajo es nube bajista. Lo único que falta es dibujar el. Sería genial si tuviéramos color verde aquí y color rojo aquí. Pero bueno, aquí no se puede, pero para los, los fines de la estrategia, más que suficiente. Y luego colocaremos un estocástico de 533. Ahí lo colocamos. Se va a dibujar por aquí abajo. Y ya está. Tenemos todo lo que necesitamos para la estrategia. Estrategia Gran Tony, que es una evolución de la estrategia Tony 56. Lo que nos resta ahora es ver ejemplos. Así que vamos a explicar eh, ejemplos tanto alcistas como bajistas. Y bueno, además de los ejemplos que Tony nos había dado en su post, nosotros vamos a dar unos ejemplos aquí en IQ Optium. Bueno, aquí tenemos un ejemplo alcista. Tenemos tres velas rojas consecutivas fluidas bien bajistas aquí tenemos una vela verde que nos hace de pivot por qué nos hace de pivot bueno muy simple nos hace de pivot porque porque el mínimo de esta vela verde es eh, levemente inferior al mínimo de esta vela roja es muy poca la diferencia o bien se podría ver que hasta son casi iguales, pero si alcanzamos a ver, esta vela verde es un, el mínimo es un poco inferior a la vela roja. Bien, entonces, eh, aunque sean iguales, también las podemos considerar. Entonces, esta vela la vamos a tomar como pivot, porque de hecho su mínimo es el mínimo más bajo, bien, aunque coincida con el mínimo de esta, pero es el mínimo más bajo. Y la vela es del color verde, o sea, de la dirección en la que vamos a hacer la entrada, de la dirección alcista. No podemos hacer la entrada en esta vela por razones de que la vela no, el cierre no rompe el cuerpo de la vela anterior. Entonces no podemos hacer la entrada en esta vela. Esperamos la vela siguiente. La vela siguiente sí rompe el cuerpo de la vela anterior, claramente. Bien. Entonces, en la vela siguiente tenemos, comprobamos cuando cierra, comprobamos las, las otras eh, condiciones. La nube tiene que ser alcista y de hecho es porque la, la curva blanca está por encima de la curva azul. Así que la nube es alcista. El estocástico entró en sobreventa y salió de sobreventa. Fíjense que aquí tenemos la sobreventa y que en realidad cuando esta vela cierra, que es cuando nosotros ya estamos convencidos de la entrada y confirmamos eso, es, arranca esta vela, ¿bien? Y ya el estocástico lo tenemos por encima en esta vela. Fíjense que ya lo tenemos por Encima de la sobreventa. Bien. Entonces tenemos el estocástico que hizo su gancho típico de entró y salió de sobreventa. Y nosotros hacemos la entrada en la vela siguiente. Bien, porque también estamos, eh, como habíamos dicho, en la parte positiva de la nube, la curva blanca por encima del azul. Aquí, en la apertura de esta vela, haríamos nuestra entrada a 5 minutos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Esta entrada exitosa. Ahora vamos a ver una entrada bajista. En el euro dólar bueno aquí tenemos este patrón es un patrón limpio y puro realmente eh, muy bueno que bueno nos puede servir para para ejemplificar un ejemplo de libro digamos bien tenemos eh, unas cuatro velas verdes consecutivas fluidas fíjense está muy bien aquí tenemos las cuatro velas y aquí tenemos nuestra vela pivot perfecta ¿por qué? porque su máximo es mayor que el máximo de la vela anterior, de las que son cuatro verdes consecutivas. Esto es claramente visible. Entonces, esta es una vela pivot perfecta. Y además tiene el color de la dirección de nuestra entrada, que va a ser bajista, color rojo. Bueno, y en esta vela, sí se rompe el cuerpo de la vela anterior. Por lo tanto, en esta vela, sí podemos hacer la entrada. Comprobamos las otras dos eh, condiciones. ¿Tenemos nube bajista? Sí, nube bajista, ¿por qué? Porque la línea blanca, la curva blanca está por debajo de la curva azul, estamos nube bajista, entonces está bien, es la dirección de nuestra entrada. ¿Y comprobamos el gancho del estocástico? Bueno, estocástico entra en sobrecompra. En esta vela, fíjense que en esta vela justo está saliendo de sobrecompra, pero no alcanza a salir, pero cuando abre esta vela, que es la siguiente, que es donde vamos a hacer nuestra entrada, ya el estocástico se coloca por debajo de sobreventa, ni bien abre la vela, y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, otra entrada ganadora bajista. Como siempre, clic aquí para ver todas mis estrategias, clic aquí para suscribirte a mi canal y enterarte cuando subo un nuevo video y por sobre todas las cosas, clic aquí para abrir una cuenta de práctica gratuita en Options si aún no la tienes. Todos estos enlaces se encuentran también aquí debajo en la descripción del video.